Bueno, bienvenidos a otro video. Somos Cindy y yo. Primero te toca a vos, chistoso. Los primeros Cindy, pues, después yo. Pues Y sí. mira el que no nos abandona, ¿quién está ahí? Ajá, el Cirus. Cirus. Mira, Mira. él sí le gusta salir. Así Cuando sale. que vamos a ir a Hey, ver. Dark. Ahí está, mira, ve. Ahí está el Cirus. ¡Ey, qué bien! Venid, venid. Mira, ahí viene. Mírenlo. Ey, pero aquí, mira dónde me subió, mira. Mira qué infeliz. Todo me quiere. Espérame, espérame. Mira. Allá va. Bueno, gente, nosotros vamos a enseñarles algo, ¿verdad? Y nos vamos a ir a comer una rica pizza, gente. Así que prepárense, Así que vamos a irla a hacer. prepárense. Vamos a ir a hacer. La vamos a ir a hacer. A ver si podemos. ¿Cuánto nos costará hacerla? ¿Cuánto A tiempo ver. la tendríamos hecha? Descúbralo a continuación. Ya Después de este volvemos. Ya van a ver. momentito. Vamos corriendo. Bueno, venimos caminando, gente, y vamos para las montañas. Ustedes nos dirán. Pero Vamos a descubrir parece un que lugar. nosotros vamos a comer pizza, pero miren, a la selva. Sí, es Así mostrar para que allá. Que espérenos. vean todo el Ve, camino. No miren, parece, para pero ese ya vamos camino a ver. vamos, para andamos. Para allá. Para ese camino. Así que no se lo pierda, a continuación, ya poquito nos falta. Hemos caminado muchísimo, no va, no mucho. Así que vamos. Pues sí, pero es que estamos gorditos, dijo mi sobrino. A ver, si nos dan permiso de grabar gente y no. Y comer una pizza y hacer unas cositas ahí. A ver qué tal. A ver si nos dejan ir. Así que espérenlo. Vámonos, vengan. Vámonos. Bueno, ya estamos donde te habíamos dicho antes. Vamos a Así ver que aquí la preparación bienvenidos. de una rica pizza. Una rica pizza. Emprendiendo este negocio antes y la cual los invitamos también a que compren. ¿Verdad? Los demás canales, si usted quiere hacer sus convivios, pues los invitamos a que usted haga sus pedidos aquí. Y podemos poner el número de teléfono abajo, ¿verdad? Sí, en el Del video le vamos a video. dejar el número de teléfono para que Para marcar. que usted haga sus pedidos y pueda también comunicarse con nosotros y pedir su pizza 100% Eso lo puedo hacer calientita. yo, mira, a ver, que se me tire así la masa. A mí toda me va a quedar chiquito. ¿Será? Sí. ¿Será que sí? Sí, yo no puedo hacerle eso. Es cuestión de práctica nada más y luego, luego. Trabajé como un año en la panadería y nunca aprendí a estirar la masa así. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Yo tenía panadería? No, la de mi tío, como trabajé como un año quizás. Ah, ¿de verdad? Sí. Ahora que ahí no ocupaba. Bueno, ahorita ya tiene rodillo, creo yo, no, porque antes era un poco volado de escoba, ocupaba. Ahora es todo casi práctico. Sí. Es decir, hay un montón de cosas ya para hacerlo diferente. Pues sí. Y eso lo pesan para saber la Ah, cantidad que van a poner. es decir, si usted quiere una pizza que le salga masa media, pues pesa por una libra. ¿Y así como es? Ajá, este es de masa media. ¿Y para qué le haces? Este es para que la masa se cosa bien de abajo hasta arriba. Tírala. Y este aceite para que no se pegue la masa también, porque si no le pongo aceite se pega. Oh. Ajá. Se pega, entonces. Es problema al final de ya girarla dentro de del horno. Es problema. ¿Sí? Mira cómo la tira vos así, le hubiera tirado para arriba como así. Ahí no nos caía de cachucho. No, no, no queda, la verdad, pues, pero ahí le vamos haciendo la mitad. Ya estuvo. Sí, y la de abajo. Ya está bueno. Ya. Déjame ver. Este siempre lleva, pues, porque es la base ¿Y ese es de aceite o qué? este aceite. Este lleva aceite, ajo, le da otro sabor. Sí, huele rico. Sí, No le te da otro llega. sabor. Ya le va a llegar el otro aceite. Sí. Podemos presentar esto. Ahí está media terminada, ve gente. Qué chido. Qué chivo, qué rica. No, qué Si chivo. no me gusta de todo como queda, Es que pues. sí. Ah, sí, sacate. Así queda ya terminada. Pero usted sí tiene cálculo para partirla, yo capaz que la hilacha. Sí, todo lleva, como le digo, lleva tiempo. Y luego, luego, pues, ya, partido. Sí. Listo. Y ahí le van a poner la salsa. Luego salsa, luego queso. Y ¿Y la salsa ustedes la hacen o la compran? esta salsa nosotros la hacemos así como se dice casera. Vaya gente, miren, tradicional y casero, lo más nutritivo. Es decir, usted hace y le da sabor que a usted más le guste. Pues sí, para eso tiene que tener sazón.
Exacto. Exacto. ¿Y esos son pedidos que tienen? Sí, es decir, esa es la de... Ajá, nosotros tenía una. Ya, pues. La gente pues nos pide, nosotros le vamos. ¿Y ese es puro queso mozzarella? Sí. Ah. Sí. Sí. Ese es puro queso. Ese es solo queso. Como le digo, carne de res, vegetales. ¿Cuáles son las especialidades que ustedes tienen? Las hawaianas. ¿Hawaianas? Y la pizza calzone. ¿Y esa cuál es usted? Esa pizza calzone es como un pastelito. ¿Calzones? Ajá. Sí. ¿Y eso cómo? Es en italiano, mijo, es en italiano. Pizza calzone. Nunca he comido esa pizza calzone. ¿Y esa ¿Y cuánto cuesta? Esa le cuesta $5.25. Fíjate que voy a pedir una quizá, fíjate. Esa le cuesta $5.25. Una pizza calzón. Ajá, ah, pues sí, vamos a pedir una calzón en vez de las entradas. Ya ah. No quiero las entradas. Ah. ¿Por qué? Porque ya me llamó la atención, es que yo ya... Entonces, ¿tú vas a llevar? Sí. En el otro video los van a ver sacando la pizza, comiendo la pizza. Y de todo, y ahorita pagando ya, la pizza. Final, y yéndonos para la casa. Ese es el final ya, el peperón. Sí, ya eso son los peperones y ya el pollo, que se quiere necesitar pollo, ¿no? Sí, necesita pollo. Y después lo más allá como hacen la calzón. Ponen uno y aquí lo dibujan. Lo cortan así con esa cosita, la masa, ¿ves? Haciendo la forma. Primera vez que voy a comer pizza de pollo. No te creo. Sí. En serio. ¿Y de qué comes? Yo no como pizza. A lo mucho que un pedacito me voy a comer. Ve, porque la cuando comes no te da nada. No, si, sí, ¿cómo dejamos? Es todo. Vaya, ahora al horno. Uno al horno. 8 o 10. Sí, 7, 8 minutos y la pizza está lista. ¿Y lista para entregar? Sí, sí. Ahora a la espera. Sí. Disfrutando de esta tarde aquí con los muchachos. Estamos sudando. Mira que me ha costado hacer esa cosa. Ay, sí, ya me imagino. Con los muchachos aquí, ¿verdad? Y gracias igual por la oportunidad. Vamos a dejar el número de teléfono para que hagan sus pedidos. Son emprendedores, ¿verdad? Que están en nuestra comunidad y pues hay que hacerlos crecer también, ¿verdad? Ajá, y hay yo ya las he probado y están muy ricas. Son buenas, ¿verdad? Más que yo soy amante de la pizza. Entonces, nos vamos. Regresamos. Y regresamos en el otro haciendo la calzone. La pizza calzón. Calzone. Ah, va, pues. Vámonos. Vamos. Saludos a todos los que nos van a ver y bendiciones. Saluditos para Erickson allá en California. Bye, sí. Bye.